En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye. ¿Sí? Que me ha llamado Marta, que la lleves pan. ¿Que quién eres? Que me ha dicho Marta que la lleves pan. Marta, que quién eres tú. Vamos a ver una cosa, que no te enteras. ¿Que no me entero? Dios, que me ha dicho Marta que la lleves pan. Pero que yo no tengo aquí ninguna Marta para que yo la lleve pan. Pero ¿cómo no vas a llevarte pan si me ha dicho Marta que no puede salir ella, que está allí con el niño? Pero si es que está equivocado quien llame aquí. Pero si es que no estamos en lo que tenemos que estar, Nicasia. No tenemos que estar. Pero dime que quién eres, si pero, yo te diré quién soy yo para que estés equivocado. Pero espérate un momentito que te estoy diciendo algo claro. Que vayas a llevar el pan a Marta, que está con el niño y no puede salir. ¿Pero que quién es esa Marta? Que yo no tengo aquí ninguna Marta para llevarle pan. ¿Pero cómo no vas a llevarla pan si te acaba de llamar hace un rato ella? Pero si aquí no ha llamado nadie. Aquí no, perdone, pero aquí se ha equivocado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eso te digo yo, que ¿quién eres tú? Pero, ¿eres Paco? Pero no, narices. Por eso te estoy diciendo que usted, quien sea, está equivocado. Paco, ¿estás ahí? Que no hay Paco. ¿Cómo que no eres Paco? Anda. No, no. Anda, sí, eres igual que tu hermano. Bendito sea Dios. Escucha. ¿Usted a quién llama? ¿A Vamos... Real o a dónde llama? Vamos a ver que no sabemos ni dónde estamos llamando. Eso es. Usted es que no sabe dónde llama. No soy Fredo. Espérate un momentito, escúchame. No. Que ha venido Paco esta mañana que me ha dicho que quién se va a llevar las garrafas de aceite. Y Marta está con el niño que no puede salir. ¿Y por qué tú no vas para allá? Pero dígame usted, o tú, quien sea, ¿a dónde llamas y quién eres? Pero si es que está ni casi atrás que la estoy escuchando. Pero si aquí no hay ninguna Marta. ¿Pero cómo que no? ¡Anda, leche! Pero... ¡Ahora me va a dar mi el tostón con eso! ¡Oye! Vamos a ver, ¿qué pasa? Oye, que se me ha cortado. Sí, ¿qué pasa? Que le lleves pan a Marta. Pero que dígame tú, ¿quién eres tú? Joder, pero si te lo estoy diciendo que soy JC. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Pero que a quién llamas? Vamos a ver, que hay que llevar pan a Marta, que está con el niño sola. Pero que yo no tengo aquí a ninguna Marta, ni cena de Marta. Ni tengo hija, ni tengo nieta, ni tengo a nadie de que se llame Marta. Pero vamos a ver una cosa, no es, si la acabo de escuchar yo ahora. Sí. ¿No es Teresa? ¡No! ¿Cómo que no? Dígate... ¡Pero claro que no es Teresa, coño! ¿Pero cómo lo vas a hacer? ¡Pero cuelga de una p***! Pero... ¡Cago la hostia! ¡Pero oye! ¿Pero qué? ¡Pero coño! ¡Estás diciendo que estás equivocado! ¡Se te pitorreo! ¡Pero oye! ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es? ¿Quién se ha puesto? ¡Pero quién se ha puesto! ¡Ya me he puesto! ¿Qué pasa? ¡Pero bueno! ¡Ya está! ¡Oye! Pero, si te digo que estás equivocado... ¡Paco! ¿Por qué no te puedes haber equivocado? ¡Pero que cuelgues de una p***! ¡Pero Paco! ¿De dónde llamas? ¡Pero escucha un momentito! ¡Llevarle pan a Marta! En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiéramos hablar con la señorita doña Olga. Soy yo, sí. Muy buenos días. Le llamo de la Basílica. ¿Sí? Referente a una ceremonia que se va a realizar el día 12 de septiembre. Sí, así es. Muy bien. Ustedes tuvieron una entrevista con el párroco don Fernando, creo, ¿no? Sí. Y parece ser que tienen ustedes un problema de confirmación por parte de usted. De momento no lo he hecho, porque como ya que tengo que iniciar el expediente, pues pensaba hacer las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Y entonces de momento no lo he hecho, no sé si me ponen alguna perra o qué. Bueno, primeramente yo la estoy llamando porque como soy la persona correspondiente a toda la documentación eclesiástica, pues primeramente es una llamada de aviso, aunque hay muchas formas también, depende de la creencia que vaya titulada por ustedes también, desconozco por completo cuál es el nivel de fe que tienen ustedes hacia Dios en este caso, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿qué edad tiene, doña Olga? Tengo 38. 38 años, bueno, 38 sí. Años ya es una edad madura. Sí, soy un poco madurita. Bueno, y tu experiencia es que Miguel es el hombre, ¿verdad? Sí, sí, lo Perfecto. Tengo clarísimo. ¿Eres virgen, Olga? No. Bien,
Me refiero vivo, que... Vivo con él, porque además usted supongo que lo habrán visto. Sí, lo hemos visto, una... correcto. Es una cosa que quería hablar con usted, que he visto. La ficha hemos visto que tienen ustedes la misma dirección. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes viviendo juntos? Podría engañarle, pero no lo voy a hacer. No, por favor, es que se daría cuenta Dios. Entonces... Llevamos viviendo juntos, pues yo creo que aproximadamente 4 años. 4 años. Es importante, me ha gustado mucho la reflexión de usted. Cuando me has dicho que no eres virgen, es normal también, Olga, que no seas virgen con 38 años. Llega un momento, ¿verdad?, que es que no se aguanta más, tiene uno que soltarlo todo, ¿verdad? Es normal, Olga, es normal que el amor muchas veces se desborda, ¿verdad? ¿Tenéis pensamiento de tener hijos, Olga? Sí, por supuesto. Perfecto. Ahora mismo estáis teniendo relaciones entre vosotros, digamos, muy libres, ¿no? En este caso, digamos, podríamos hablar incluso del preservativo, que es una cosa que a nosotros nos tiene un poquito desviados. ¿Cómo hacéis el acto? No lo usamos. A escape libre, entonces, es decir, todo, soltándolo todo al aire. Muy bien, pues me parece perfecto. Y una cosa, Olga, es importante toda esta confesión que me estás haciendo, porque me gusta tu libertad de hablar tanto a Dios como a la Virgen María, porque estás hablando con sinceridad. De todas las maneras... Doña Olga, vamos a intentar de esta manera calmar a Dios en estos pequeños pecados que llevan ustedes acumulados, y vamos a rezar un Padre Nuestro juntos. Padre Nuestro que estás en los cielos, rece conmigo. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Padre, de verdad es que me estoy sintiendo súper incómoda porque no me parece el más muy correcto hablar de estas cosas por teléfono. Nada, no se preocupe. Hemos avanzado. Me parece que quizás deberíamos vernos, si usted lo cree. Yo estoy dispuesta a ir a verle, no tengo ningún inconveniente. Si quiere preguntarme más cosas. No se preocupe, quiero que se tranquilice. Y ante todo, lo que es importante es que esos 38 años que lleva usted en vida y esos años que lleva usted ya viviendo con Miguel Ángel, ¿cuántos porrascazos tiene que haber recibido usted? ¿Cuántos momentos de placer y de simpatía entre ellos dos? Yo le voy a pasar de todas las maneras un momentito con secretaría para decirle que no se preocupe usted, porque nos pondremos en contacto con la iglesia que le corresponde a usted para la confirmación. Pero de todas maneras, escuche esto porque es lo que le espera el día 12 de septiembre. Le voy a pasar con secretaría, por favor. ¿Quién eres? Yo creo que has aprobado. Yo creo que ya te puedes casar sin confirmar. Por favor. Te voy a ¡Olga! Soy Maite. Soy Isidro Montalvo, soy el padre Montalvo, que te estamos haciendo una confesión en directo y con simpatía para Atrévete, del programa de Atrévete de Cadena Dial, que te por estamos favor, gastando favor, una broma de parte de Maite. Por favor, qué vergüenza, Dios mío. Nada, ni vergüenza ni nada. Ni vergüenza ni nada, que sepas que el día 12 de septiembre tienes todos los papeles ya arregladitos. No te preocupes que yo llamo al Vaticano, ¿de acuerdo? Tengo vuestra bendición, ¿no? Tienes ya la bendición dada. Un besito bueno, muy grande a las dos. Un besito. Adiós, chao, gracias. Bonita. Chao. ¡Ay, vaya ese garrotazo! ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Cada mañana... ¡Atrévete! En Cadena Dial. Muy buenos días, el señor Charquir. Sí. Muy buenos días. Soy el director del departamento de contratación del departamento de... Sí. Vamos a ver, yo tengo aquí un parte de incidencia referente a que usted hace 2 días se ha dado de baja porque usted dice que hay un incumplimiento de contrato con usted. Sí. ¿Qué es lo que le ha pasado a usted? Pues el problema es el siguiente, mira, yo no he contratado 6 megas, ¿no? Sí. Me llegaba uno nada más. Y ese uno... A veces llegaba y otras veces no. Entonces me veo obligado a darme de baja por esto, porque no se me ha cumplido el contrato. No me habéis cumplido lo que tengo yo en el contrato. Vamos a ver, señor. En primer lugar, quisiera decirle que primeramente me molesta muchísimo que un cliente se me marche de la compañía. Pero cuando es legal el marcharse, porque es cierto que no se le ha dado un servicio, yo estoy de acuerdo. Pero usted sabe perfectamente que está usted mintiendo. ¿Qué me está llamando? ¿Para decirme que estoy mintiendo? Está mintiendo usted, no yo. No, señor, yo digo simplemente que yo tengo aquí... Primeramente, usted no tiene ni educación para decirme que está mintiendo a un cliente. No, pero perdóneme, yo simplemente me dirijo a usted porque aquí hay un incumplimiento de contrato, que es lo que usted ha señalado en nuestra reclamación. Claro, por sí, supuesto. Y otra cosa, usted tiene que entregar unos aparatos que sabe perfectamente que nos los tiene que entregar y no ha entregado usted los aparatos de ADSL. Claro, hoy
el mismo te lo entrego. Ya, pero entonces no me diga usted a mí que entonces no tenemos derecho a ustedes, ya que ustedes reclaman, déjenlo que nosotros también le reclamemos a ustedes, y ya que se marcha usted a la competencia. Bueno, reclame lo que quiera. Sí, pero yo simplemente le llamo para decirle que ustedes solamente son capaces de comprender las situaciones cuando a ustedes se les está haciendo las cosas. Y encima tiene usted un incumplimiento de contrato con nosotros porque no se puede hacer lo que usted ha hecho. Decir que es que no le están llegando las megas cuando sí le están llegando. Son ustedes como son, señor. Entonces, si usted está diciendo que me están llegando las megas, pues me estarán llegando. No, lo que pasa es que el que no sabe de megas es usted. Y el claro que no sé de megas, claro. Ustedes saben mucho menos. No, lo que saben ustedes es reclamar y llamar la atención y empezar a tener malas pulgas por sus partes de estar siempre criticando nuestro servicio, cuando son ustedes los que no cumplen los contratos. Son ustedes como son, traidores como clientes. Pues ya está, perfecto entonces, me parece perfecto. Vale, ustedes tienen la razón. Y no se preocupe que ya le pondré... No, pero si yo no quiero discutir tampoco. Voy a poner una reclamación, ¿no? Perdón, no, simplemente la reclamación es que lo mismo que usted ha hecho una reclamación a nosotros, yo se la hago ahora a usted. Y lo mismo le digo, no me importa que usted se marche de esta compañía porque usted no sirve como cliente, señor. Porque vale, usted no puedo entrar tampoco a otra compañía. Usted va a poner pegas, ¿no? No, no, no. Usted vaya a ser la compañía como se ha ido a la compañía contraria que es la nuestra, pero no se preocupe, ¿no? No se preocupe que ya haré yo para que usted esté en una lista como que usted no es buen cliente. De acuerdo, me parece perfecto. Y otra cosa que le voy a decir, a ver si a partir del lunes, acuérdese de lo que le estoy diciendo. De acuerdo, vale. A ver si le llega señal con los nuevos que ha cogido usted. Pues ya está, perfecto. Vale, pues ya, es lo que digo, perfecto. Trabajar, ¿vale? Sí, yo también tengo que trabajar. Le paso un momentito con la persona que tuvo usted la bronca por teléfono de operadora, que le va a decir cuatro cosas. A ver si es usted tan chulo ahora. Pásamela. ¡Qué tonta eres! Cariño, no te lo esperaba, ¿eh? Venga, anda, tonta. ¿Qué eres así, tonta? ¡Chaquín! ¡Chaquín! Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te quería gastar una broma a tu mujer con todo el cariño, Silvia. Sí, ya lo sé. Espérate, que llegue a casa. Un besote muy grande. Venga, ver, un abrazo gracias. Grande a los Adiós. Dos. Chao, Estepona. Chao, venga. Atrévete con Javier Cárdenas.